Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano Historia y Total War, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la revisión completa del mod Ancient Empire, mod de la tira Total War que viene a ser una especie de Rome 3. Ahora mismo estoy compartiendo el enlace en varias páginas y grupos amigos, como por ejemplo COS, Caballeros de la Estrategia, el grupo del canal y tantos otros, donde tengo permitido hacer este tipo de, digamos, publicidad del contenido.
Así que apenas termine de hacerlo, comenzamos, ¿vale? Así que no se impacienten, que ya estamos aquí y vamos a hacer una revisión completa de este maravilloso mod. Vale, ya estamos listos, vamos a empezar. En breve me pongo a saludarles a cada uno de ustedes y también a leer los comentarios. Les voy a mostrar la presentación del mod para que, bueno, ustedes puedan, bueno, ahí aparece la información, ¿no? Bien resumido, cuáles son las cosas nuevas. Básicamente está todo condensado, así que bueno, dentro vídeo de la presentación, el tráiler de este mod. Vamos a reproducirlo por acá, a ver, ahí está, muy bien. Bueno, como pueden ver, es un mod increíble, ¿no? O sea, estas son escenas que han sacado para hacer el tráiler y de verdad que dan ganas ya de comenzar, ¿no? Bien, en breve, como digo, respondo todo y les saludo a cada uno de ustedes. Por ahí estaba hablando con los desarrolladores del mod en el Discord del mod, que bueno, todos ustedes pueden acceder y pueden ver Ahí aparece la guía de cómo se instala todo. Los enlaces están en la descripción. Por si no saben cómo se hace, bueno, ahí está todo bien explicado. De todas formas, lo vamos a conversar mientras le hacemos el análisis respectivo, ¿vale? Como siempre procuramos, bueno, procuro aquí en el canal ir a fondo de este tipo de cosas. Bien, ya terminó entonces la presentación multimedia. Vamos entonces a ir entrando a como tal al juego. Creo que ya está todo bien por aquí. Déjenme ver una cosilla. Está puesto los audífonos. Bueno, sí, es perfecto. Tenemos todo el volumen adecuado.
Y voy a pasar a leer los comentarios de todos ustedes ahora mismo, saludarlos rápidamente y entramos al juego, ¿vale? Cristian Aguilar, bienvenido, Helenismo Romano, Iñaki, Sebastián Strach, U. Pavlovic, Lisandro, Sebastián SRS, Mauro Castillo, Imperator Rex, bienvenidos todos. A ver, ¿qué dicen por acá? Es hora de expandir el Imperio Romano, así es, y se parece que están actualizando todo este año. Sí, este año andamos enérgicos. Bueno, es el resultado precisamente del confinamiento del año pasado. El año pasado, como todas estas personas que lo hacen por amor al arte, tuvieron muchísimo tiempo para actualizar las cosas y hoy estamos cosechando el resultado de eso. Vamos a ver qué más dicen por acá. Quisiera ver si tienen Atenas. Creo que sí tienen Atenas, pero no estoy seguro. Dice, ¿a qué Total War habéis jugado más horas? Al Rome 2. Sebastián dice, me da gracia que un mod de Roma sea mejor que algunos aspectos que el mismísimo juego de Roma. Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? A ver, ¿qué más dicen? Qué buena noticia, me encanta este mod, qué bueno. Por cuestiones técnicas solo me dedico al Chocobundo, dice Sebastián, ¿vale? No es para la Tila ese mod. Sí, es para la Tila precisamente. De hecho, si ustedes ven abajo, aparecería la Tila marcado. Vamos a ver, por supuesto, nos vamos a enfocar en facciones que sean de tipo helénico y romanas, obviamente. Y sí, el mod se enfoca mucho en esas facciones, pero trae de todo, ¿vale? Férico, bienvenido, trae de todo. Dice, el mod está orientado a tribus itálicas, facciones mediterráneas y está orientado a todo. Ahí está en detalle todas las facciones importantes del juego. Pusieron música del Troya, exacto. Vamos a entrar y cualquier cosa seguimos leyendo los comentarios, ¿vale? Vamos a regular aquí por aquí el volumen porque está un poquito alto, ya que yo anduve jugando hace poco la beta. Así que bueno, obviamente lo pongo a tope cuando no estoy narrando. Vale, espero que ahí el volumen esté bien. Ahí está la música del Troya y hay otras músicas, ¿vale? No sé muy bien dónde sacaron todo. Supongo que en los créditos hay un texto súper extenso en inglés donde está todo bien explicado. Creo que el Custom Battle no funciona. No lo voy a probar ahora. Yo lo probé antes y no me entraba. Entonces no sé por qué. Pero bueno, vamos a obviar eso un poco. Vamos a entrar en lo interesante aquí. Las campañas, ¿vale? Que eso es lo jugoso de este mod. Creo que sí se va a poder hacer batalla multijugador. Pero no estoy seguro. Bien. Vamos a ver a Roma y vamos a ver a otras facciones. Dice, Epiro no aparece, ¿vale? Epiro no aparece por la época del mod y también por las características del mod, bueno, de la Tila, ¿no? El mapa de la Tila. Bien, tenemos por acá, por ejemplo, nueva campaña, ¿no? Nos aparece Carthage, que es Cartago, la República Romana, lo que serían facciones republicanas. Los Diadocos, aparece el Imperio Seleucida, aparece el Imperio Ptolemaico. Aparece el reino de Bactria. Tenemos a Macedonia, por supuesto. Este Filipo V. De hecho, aquí ustedes pueden ver el nombre del líder, ¿no? Por lo menos aquí en Egipto tenemos a un Ptolomeo. No dice el número, lamentablemente. O sea que variaba el número, ¿no? Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está Eustidemus, que es el Bactria. Y Filipo V en Macedonia. En Roma, bueno, obviamente tenemos a Sexto Julio Caesar. Esto es raro, esto no me cuadra mucho, pero bueno. En Cartago está Aníbal, aquí está de hecho tuerto ya, porque está ambientado justamente para la batalla de Sama. Nosotros comenzamos con Roma en la batalla de Sama. Bien, bueno, estados griegos, está el Coinonzo Arcaion, que es la Liga Aquea, esto de acá, con un tal Filopenen, este de acá. Básicamente es la unión de Etolia, Acaya y el Peloponeso. O sea, controla todo eso. Recuerden que hay limitaciones por el tema del mapa, ¿vale? Porque en teoría el mod estaría más enfocado para facciones helenísticas. Y Roma, por supuesto. Bien, tenemos a las polis de Creta. A Rodas. Es muy raro que alguien juegue con Creta, pero bueno, ahí está la facción. Está Rodas. Y Pérgamo, que es uno de estos reinos emergentes del periodo helenístico bastante interesante. Bien, tenemos por acá lo que serían los estados del Mar Negro, colonias del Mar Negro. Tenemos a los Bitinios, al Bósforo, a Colquis y al Ponto, ¿no? El reino del Ponto, ¿saben? De Mitrídates y compañía. Aquí está Mitrídates III. Bien, por los reinos del Este, ¿no? Aparece Capadocia, Media, con Artabazanes. Y Parzaba con Arsaces II. Esto es Partia, ¿vale? Para quien no lo sabe, esto es Partia. Tenemos también al Hayastán, que creo que es Armenia, si no me equivoco. Sí, ahí está Armenia, cultura armenia. África y Arabia. Tenemos acá a los
y Númidas Masili, que son númidas. Los Garamantes, que también son, bueno, son bárbaros, obviamente, bárbaros de cojones, bereberes y eso. A los Cabelat Nabatiyat, que son Nabatea. A Mad Mamlakat As-Sabayyum, que sería el reino de Saba, en el extremo sur de la península arábiga. Y el reino de Kush, que son ya etíopes, así una facción nilótica, ¿no? Africana, subsahariana y eso. Vamos a ver qué más hay. Tribus celtas, tenemos a los boyos, a los caledonios, a los arvernos, a los gálatas, que están ahí en medio de la península anatólica. Que estos serían los más avanzados de todos, ¿no? Porque tienen son culturas celtas, pero tienen armaduras y muchas cosas de estilo helenístico. Los Icenos, que son ahí en el sur de la península, bueno, la isla británica, la principal. Las tribus germánicas, ¿no? Y belgas, aparece por acá los nervios, los crimbos, estos no sé qué son los crimbos, creo que son queruscos, ¿no? O algo así, no recuerdo. Los marcomanos, los suevos y los gélisi. Una facción ahí súper lejos de todo, ¿no? Vamos a ver, por acá tenemos de Balcanes, tribus de Balcania, el reino Dricio, los dálmatas y los getas. Más allá de eso tenemos lo que serían facciones ya de caballería y arco, los roxolanos, los escitas reales, el sacarrauca y los tauros, ¿no? Tauriscos. Nosotros vamos a empezar con Roma. ¿Por qué? Porque bueno, estamos obsesionados con Roma en el canal, y porque de una vez vamos a entrar en batalla. A ver qué más dicen por acá. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿cómo puedo descargar el mod? ¿Tienes alguna guía? Imperator Rex pregunta. No, no hay una guía, pero lo que tienen que hacer básicamente es entrar a la parte de abajo, a la descripción del vídeo, y allí están los enlaces a los que tienen que suscribirse. Tienen que suscribirse a tres partes, ¿vale? Y lo otro, hay otro archivo allí que es una, dice Gema, es una guía, son gráficos, se llama Gema Mod. Este Gema Mod se los voy a mostrar más o menos, déjenme ver cómo hago para mostrarles eso, capturar ventanas, si esto es, si no me equivoco, captura ventana, portal, qué raro. A ver, voy a tratar de mostrarles exactamente lo que les quiero decir. O sea, hay una cosa aquí que es muy importante, ¿no? Ya lo van a ver. Captura de ventana. Sí, tiene que ser aquí captura de ventana. Esto. Esto que ustedes ven aquí, esta cosita, se llama Gema, ¿vale? Es un mod gráfico que funciona para Rome 2 y también para el Attila. Y esto es algo nunca antes visto aquí en el canal. Esto es algo nuevo, es maravilloso, es espectacular. Bueno, sin más, vamos a entrar para que vean. Vamos a cerrar esta cosa y entramos allí. Escuchando música del Troya. Dice natalidad por 700%, ¿de qué cosa? ¿Va a ser serio o es solo? O, sí, vamos a mostrarlo y tal, y de repente más adelante hacemos una serie, una campaña. Porque recuerden que estamos muy copados de cosas. Tenemos la campaña todavía de Assassin's Creed Valhalla, tenemos la campaña de Troya, de Diomedes. Esta semana sale, bueno, esta semana dan el acceso anticipado del contenido del Three Kingdoms. Y me lo van a dar, obviamente. Entonces voy a tener que también dedicarle tiempo a eso. Tengo además todo lo que tengo que hacer para los Patreons. Que hay varias cositas por ahí en camino que ayer tuvimos oportunidad de conversar. Entonces, de momento falta, ¿no? De momento falta tiempo para hacer tantas cosas que me gustarían. Parece que no hay íberos, Stretch, pero en la parte de batallas personalizadas sí que hay. Lo que pasa es que hay un problema, no sé por qué no me anda, ¿vale? No sé si es que lo tienen desactivado por ahora y solamente se están enfocando en campaña, o si lo van a incorporar luego, eso no lo tengo muy claro. Tendré que leer ahí el foro donde están los desarrolladores para enterarme. Bueno, aquí estaría lo que sería la introducción, ¿no? Un poco a las cosas que se han incluido al mod. Vamos a ir cerrando estas cosillas. Este te pone en contexto, ¿no? Esto es algo que me gusta mucho. Te aparecía antes en algunos mods del Rome 1. Te aparecía, por ejemplo, que en este año murió Asdrúbal. La situación política en la que se encuentra Cartago, ¿no? En octubre, el 19 de octubre, la batalla de Zama.
dice a 130 kilómetros al suroeste de Cartago, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica, y te coloca aquí también en contexto qué está pasando en la República Romana, dice aquí Publio Cornelio Escipión, tal, etcétera, etcétera, qué pasa en Egipto, ahí está toda la historia, ¿no? O sea, esto es muy interesante, por lo menos para quienes saben inglés, esto es un deleite, porque van a poder entrar en la historia, ¿no? Como tal. Bien, como les decía, en la campaña romana, lo que primero que tenemos que hacer es la batalla de Zama. Aquí está la batalla de Zama. Vamos allá. Bien. Vamos a ver qué más dicen por acá. En el mod va a haber de todo, ¿vale? En el mod van a tener incluso hasta más facciones de las que se tienen por lo general en el Rome y tal. Y tengo entendido que le van a hacer varias ampliaciones, pero todavía falta para eso. Miren esta maravilla. Esto es el Gema, ¿vale? Miren cómo se ve el Gema, o sea, se ve muy diferente, tanto en iluminación como en todo, a lo que estamos acostumbrados en el Attila. Y se puede modificar más aún, ¿eh? Se puede mejorar mucho más el nivel gráfico del mod. Lo que pasa es que me di cuenta que hay un problema con el OBS que no detecta algo. Y bueno, tengo que hacer pruebas tras cámara. No quise hacerlas ahora, las pruebas, porque, bueno, quería comenzar ya con el directo. Así que más adelante... Yo invito a todas las personas que saben hablar inglés, que entienden el inglés a perfección, o que por lo menos se defienden bien con el inglés, para que por favor instalen el mod e instalen también el programa Gema. Y bueno, me expliquen luego cómo funciona, ¿vale? Porque hay cosas que yo no sé y cosas que no puedo saber. Tendría que traducir todo y aún así hay matices que se me escapan, ¿vale? Porque es el menú ese que les mostré, la barra blanca esta del programa. Es un programa que tienen que activar antes de entrar al juego. Y él hace que se vea así maravilloso. Bien, vamos entonces a prepararnos por acá. Tenemos numidas. Vamos a pasarlos hacia un flanco. Tengo en pausa el juego. Vamos a pasar también para acá las unidades de triarios. Para esta posición. Y vamos a también a traer los vélites. Ahí estarían los vélites. Vamos a ir formando los vélites por acá. El resto de unidades. Vamos a prepararnos para neutralizar los elefantes, que es lo más importante que tenemos que hacer. Bien. Bueno, como les decía, el mod tiene muchos efectos. Ese Gema tiene muchísimos efectos. Hay una función incluso que se ve espectacular, por lo menos para mí que hago los documentales esto de historia, que hace que se vea así como un desenfoque, como un brillo, como que fuera una cámara que estuviera empañada y que se ve, o sea, es espectacular. Tiene muchas cosas que son un deleite total, como digo. Pero me hace falta información y tiempo para poder sacarle el jugo. Jugabil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Corbux, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, dejo mi eterno apoyo a tu directo antes de ausentarme dentro de un rato. Saludos de España. Saludos, amigo. Bienvenido. Vale, aquí están los cartagineses y su nefasto ejército. Que pronto va a conocer la aniquilación, ¿no? Ahí tienen algunos numidas, tienen los elefantes. Aníbal se supone que está por dónde. Bueno, no veo a Aníbal, pero debe estar por aquí. Debe estar un poco escondido. Vale, vamos entonces a prepararnos para avanzar. Una vez que tengamos todo aquí en el Attila para poder mover todo junto, hay que darle a tecla Alt, sí o sí. Vamos a posicionarnos en esta parte del campo de batalla. Y fíjense cómo avanzan las tropas, ¿no? Las tropas avanzan y se ven extremadamente romanas. Se ven geniales. Ojalá se ilumine el entendimiento de estos creadores de este mod. Y le pongan voces en latín así como en el Orpa Barbarorum. Sería genial que tuviera las voces en latín. Por lo menos para Roma, ¿no? Bien, vamos a ver qué más dicen. Federico Hortelano dice, hola Greco, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bienvenidos a todos. Rodrigo también. Iñaki, espero no haberme quedado sin nombrar a alguien. Ustedes saben que me gusta siempre saludarlos a todos. Si no vi algún comentario, por favor repítanlo. Lo que pasa es que estoy un poco excitado, ¿vale? Así con el tema del mod y entonces anda aceleradísimo, como pueden ver. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pasemos a la ofensiva con las unidades de la caballería. Vamos con esa buena caballería numida a hostigar a esos elefantes. Y como digo, espero no estar dejando ningún comentario, ninguna pregunta importante. Imperio de los Partos, sí, aparecen los partos. Se descarga de Workshop, así es, Lisandro, tal cual. Estaría para que juegues con Atenas. Tengo ganas de ver. O sea, aparece la Liga Aquea, ¿no? Aparece Atenas allí en la Liga Aquea. Pero no está Atenas como tal, así como facción independiente. Bueno.
Yo de momento descarto un poco el tema de hacer una guía porque es mucho coñazo. El Atilas tiende a ser muy problemático, pero de repente más adelante, si mucha gente lo pide, podría hacerla, ¿vale? Lo que pasa es que, o sea, quizá hubiese sido mejor que grabara todo el proceso mientras lo estaba instalando. Básicamente lo que tienen que hacer es suscribirse a las partes, asegurarse que las partes estén actualizadas. Si ya estaban suscritos al mod anterior, o sea, la versión anterior, tienen que desinstalarla, ¿vale? Y volverla a instalar. ¿Por qué? Porque a veces no se actualiza. O sea, es lo que tiene el Atila, ¿no? El Atila a veces hace ese tipo de cosillas. Bien, vamos a dispararle aquí a estos elefantes. Algunas jabalinas. Venga, venga, rápido. Coño, vamos a salir. Nos están disparando ellos a nosotros. Vamos a tratar de marearles un poco. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. La idea es neutralizar a los elefantes. Ahí empezamos a disparar. Coño, no le hicimos tanto daño, ¿eh? ¿Será que los nerfe... ¿Será que les dieron más potencia a los elefantes? Bueno, estamos matándoles ya. Vamos a seguir acosándolos. Muy bien, ahí está sonando la música del Rome 1. Va caballería persiguiéndonos, coño. Me van a pillar. A ver, avancemos con esto. Avancemos, vamos a disparar por aquí. Cuidadito con esa caballería. Cuidadillo con esa caballería. Vamos a colocarnos por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a avanzar con las tropas de lanceros por acá. Salimos, salimos. También tenemos caballería un poco pesada por aquí. Vamos a tratar de dejar al ejército enemigo sin elefantes. Bien, bien, bien. Vamos a saludarlos. No se puede. No, nos vamos mejor. Nos vamos, nos vamos. Viene la caballería a toda velocidad. Cargamos contra ellos. Avanzamos con los lanceros. Nos movemos por aquí. Esto que se venga para acá. Porque si no nos van a disparar con honderos. Y no es la idea. Vale, entramos a saco. Miren las tropas púnicas. Se ven impresionantes también. El brillo de las armaduras. El color se ve maravilloso con esta modificación gráfica. Me reventaron una unidad. Joder. Vamos allí a ver esta unidad que salga, la caballería que salga, estos que vengan a acribillar a los elefantes, esto que también acribilla a los elefantes por aquí. Vale, quiero neutralizar a esos elefantes ya. Ahí vienen las jabalinas, salimos, que viene otra caballería. Ya los elefantes se están retirando. Vamos a ver si le podemos eliminar, definitivamente. Ahí va. Vale, vamos a retroceder de aquí. Pasamos a la ofensiva contra estos. Vamos a detenerlos ahí con esta caballería ligera. Salimos. Salimos, salimos. No quiero quedarme en combate cuerpo a cuerpo contra esa unidad. Vale, ya vamos a pasar con la infantería toda moderna. A moverla ahora mismo. Vamos por acá. Esa caballería que se posicione ahí junto a esos bosques. Y creo que tengo alguna unidad por aquí perdida, ¿no? Sí, esta unidad que vamos a reagruparla. Vale. Bueno, justamente perdimos una unidad valiosa. Viene más caballería, viene caballería pesada, creo, caballería de un general. Bien. Vamos a ver, porque por acá podemos lanzar jabalinas, creo, la pila. Aunque no conviene demasiado, no conviene desperdiciarlas. Bien. Vamos a traer esto por aquí. Vamos a reagruparnos con los proyectiles y con los lanceros. Cargamos contra la caballería enemiga. Me encanta cómo se ve. Es hermoso. Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que llegaste. Te había avisado. Te busqué expresamente en los comentarios viejos. Porque teníamos algo pendiente aquí en este mod. Y qué bueno que llegaste. Para que ustedes vean que estoy pendiente de todo. Ya, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Hacemos una línea por aquí. Grupo número uno. Bueno, perdimos algunas caballerías por allá. Vamos a formarnos por aquí. Y los lanceros estos, que se reformen también por acá. El resto de unidades de infantería, que den un paso al frente. Bien. Nos movemos. Creo que los honderos nos están disparando, ¿ah? Sí, nos están disparando. Vamos allí.
El nivel de detalle, el color y el mod se hace notar. Y los FPS los veo bien también, así que maravilloso trabajo que han realizado los chicos de Ancient Empire. Pasen a darle las gracias al Discord de ellos, o sea, como no, lo merecen. Recuerden que esto lo hacen por amor al arte y miren la belleza que han dado, ¿no? Bien, vamos a lanzarle pila a estos, a ver si se puede. Sí, vamos a masacrarles. Hasta ahí está llegando la caballería. Un poco torpe, ¿no? Que se hayan quedado aquí. Un poquito bastante torpe. No sé si ese será Aníbal, de repente sí. Me imagino que es algo que no haría Aníbal. Sí, ahí está Aníbal, miren, ahí está. Anda tuerto. Bien, vamos a pasar a la ofensiva por aquí contra la caballería enemiga. No, mejor no, vamos a replegarnos. Vamos a mandar a esa caballería hacia un flanco. Ponerle grupo número 2. Y vale, grupo número 1 que avance. Seguimos avanzando. Vamos a avanzar por partes también con el resto del ejército. Vamos a tratar de dividir un poco las fuerzas. Vamos a formar aquí un poco adelantados para evitar proyectil con testudo. Lanzas por aquí, caballería por acá. Es precioso. A ver, dice gracias, deberían poner el imperio Maurya en los hindúes. Sería genial que los pusieran. A mí me encanta la India, como saben. Me encanta la India. Vale, tenemos alguna unidad por aquí que tiene combate cuerpo a cuerpo, que se quedó sin proyectil. El ejército cartaginés se está desordenando. Vamos a aprovechar allí para provocarles. Y vamos a pasar a la ofensiva con estas unidades que se quedaron sin proyectil. Grupo número... Vamos a sacarlos... No, grupo número 3, ¿no? Sí, 3. Para diferenciarlo de esto. Vale, cargamos allí. Entretenemos a estas unidades de Baleares. Y nos movemos. Bien. Vamos a tratar de hacer que el enemigo cometa errores, ¿vale? Vamos a tratar de hacer que cometan tonterías. Bien. Vamos a la carga por acá. Vamos a irnos moviendo en diferentes lugares. Vamos a tentarles para ver si quieren venir a la ofensiva. Por eso que tenemos la caballería un poco por aquí. Ahí tenemos esas unidades ibéricas leales a Cartago. Coño, nos están disparando. Bueno, pero esos disparos tampoco son tan malos, porque aunque perdimos algunos caballos, ellos se van quedando también sin parte de su fuerza. Vale, vamos a avanzar por aquí. Ojo que ya vienen las tropas enemigas. Vamos a prepararnos para recibirles con mucho afecto. Con una lluvia de pila. Veamos. Hay unas cosas que me encanta de este mod, es que las unidades romanas se ven romanas. Vale, esto que dispare por aquí. Creo que la unidad en Númidas se quedó... No, todavía tiene proyectil. Vale. Vamos, vamos, vamos. Una cosa que tiene el mod es que las batallas son más largas que lo normal. Dice, sí, la resolución de este mod está al máximo en cuanto al tiempo en las guerras púnicas. Es el mod de mejor resolución que conozco. Así es. Alejandro Daniel Altunes dice, hola Greco, ¿el head mod se puede usar para aumentar el rendimiento? Aparentemente sí, por lo que estoy percibiendo con el tema FPS, aparentemente sí está mejorando el rendimiento bastante. Bien, vamos a movernos. Parece que por aquí nos van a atacar. Vamos al ataque. Menuda sangría. La escabechina total. Están espadachines contra espadachines. Bien, se están ya desmoralizando algunas unidades por aquí. Pasamos al ataque por acá. Vamos a movernos en esta dirección. Pasamos con la caballería para acá contra estos. Aquí estamos recibiendo un ataque. Vamos a empezar a avanzar en esta otra posición también. Hay algunas brechas por aquí interesantes. Vale. En breve leo todos los comentarios, ¿vale? No se desesperen si no les he comentado. Voy a hacerlo, voy a comentarles a todos.
responderles. Bien. La caballería va avanzando. Esto que venga por aquí. Esto que venga por acá. Todavía hay mucha caballería enemiga. ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué está tan disperso? O sea, parece que avanzan así. Parece que avanzan más o menos disperso. Bien. Vamos a tratar de colocar la caballería por detrás para colocarlos nerviosos, ¿vale? Vale, esta unidad viene de apoyo. Vamos al ataque por acá. Contra esas unidades de ciudadanos cartagineses, ¿no? Algo así decía. Van allí acercándose. Dice Schoer Kempenar. Dice Rally. No idea what you say. Alguien que me ayude con el inglés, por favor. Yo no sé inglés, lo siento. No speak English. No lo entiendo, lamentablemente. O sea, alguna palabra sí, pero es complicado. Vale, vamos a movernos por aquí. Vamos a rodear a esta unidad para que se termine de desmoralizar. Esto que avance por aquí, esto que venga por acá. Miren qué belleza. La guerra es dulce para quien no la ha experimentado, decía el poeta romano Percio. Voy a colocar cámara lenta para poder comentar todo, ¿vale? Coño, perdimos una unidad. Hay una unidad que se está retirando. Vamos a tener que avanzar por acá y poner cámara lenta, como digo, para poder comentar y no tener ninguna pérdida de información, ¿vale? Para no tener aquí problemas con las unidades que están combatiendo. Vamos a colocar una cámara guapa y miremos los comentarios. Dice, ¿este mod tiene algún submod parecido al mundo pequeño? No que yo sepa. Habría que ver si más adelante lo hacen. Vaigo 100, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver. Dice, por favor, ¿cómo hago para actualizar, Greco? Tienes que eliminar el mod antiguo, la actualización vieja, eliminarla de raíz. Y una vez que lo elimines de raíz, tienes que instalar el nuevo, ¿vale? Así funciona. Dice, bueno, Greco, me tengo que ir. Vale, tranquilo, Strach, ya después lo verás. Dice, suerte, Strach. Ajá, suerte con el examen. Exactamente, suerte con el examen. Que la diosa Atenea esté de tu lado y te ayude a recordar todas las palabras. A ver, es el mismo mapa de la Tila. Sí, el mismo mapa de la Tila. Dice Vaigo 100, Gloria Roma. Vale, los buenos kamikazes oplitas, nada le gana a eso. A ver, ¿qué más dicen? Dice Win F9, your can enable o disable. Sí, exacto, con F9 se desactiva o se activa el mod Gema. Y ya está activado en parte, ¿no? O sea, el color que se ve actualmente es propio del mod Gema. Pero no sé, parece que hay un problema. No sé si ustedes lo ven ahora. O sea, con el grabador. Si yo pongo si activo el Gema, se pone así. Entonces, obviamente no me conviene, ¿no? Porque no se distingue. Entonces toca quitar esos efectos adicionales. Ahí tengo que ver si con otro programa se puede, ¿no? Pero bueno, eso ya tocará verlo en otro momento. Igualmente se ve precioso. A ver, ¿qué más dicen? Si la resolución de este mod es al máximo, vale, eso lo leí ya. Dice, hola, Greco, ¿se puede usar para aumentar rendimiento? Ya lo respondí también. Veamos, las batallas personalizadas para que funcione debes borrar los archivos de las carpetas. Las batallas personalizadas para que funcione debes borrar los archivos de las carpetas. ¿De qué carpetas, Vaigo? Ahí está, dice, ajá, AppData, Roaming, Decretive Assembly, Atira, borra todo. Vale, entiendo, ya. Lo haré entonces. Dice, allá, porfas, no te olvides del pendiente. Recuérdame, Jamie, porque tantas cosas. Dice, simplemente, Greco, nos explicas de qué modo tenemos que ordenar los submods al momento de la activación. Vale. Recuérdame cuando ya estemos a punto de terminar para, o sea, salir y volver a entrar, ¿vale? Para que puedas ver la pantalla cómo se activa. Bien, a ver, dicen por acá, dot in run your army so much. No sé qué me está diciendo, alguien que me ayude, por favor. A ver, ¿y cómo se instala ese mod? Vale, ahí está. O sea, el mod Gema es esto. Esto que ustedes ven acá. Lo que decía por acá, portada, no, captura de juego, captura de pantalla. A ver, no, esto no es. Captura de ventana. Este es el mod Gema, ¿vale?
O sea, se activó cierto color y ciertas cosas, pero no se activó todo. Porque lo que pasa es que si yo le doy a F9, si yo quisiera activar la belleza completa de este mod con F9, ustedes ven una pantalla blanca. Entonces no me conviene, obviamente, ¿no? Entonces por eso lo tengo así. No sé cómo hacer para que sea compatible con el OBS. ¿Vale? Es algo que tendré que averiguar luego. Bien, vamos a continuar con la batalla, ganar la batalla esta, la batalla de Sama. Ahora mismo. Bien, vamos a tratar de venir por acá. Vamos a traer la caballería para hacer cargas en retaguardia y eso. Coloquemos velocidad normal. Bien. Están llegando los triarios que son la última esperanza de Roma. Vamos a tratar de avanzar por aquí en formación. Bien, alguna unidad por ahí se nos retira, que son las de proyectil. Nada grave. Vamos con la caballería a cargar contra estos. Hay que ir a detener también a la unidad de lanceros que viene. Veamos. Vamos a ver por aquí. Combatimos contra estos. Avanzamos. Esto que venga por acá por retaguardia. Ya estamos desbandando las unidades de proyectil enemigos. ¿Esto qué es? Dice inspirar. Vale, eso lo vamos a hacer en el centro del campo de batalla. Vale, vamos a salir ahora de los lanceros. Nos olvidamos de eso. Venimos para acá contra esta otra unidad. Reformamos. Me encanta cómo puedo subir la cámara. Hay unidades todavía de proyectiles por ahí que nos están jodiendo un poco. Mira, una carga de caballería. Y atrás la infantería, se ve precioso como viene avanzando también. Salimos con esto, ya cumplió su función. Vamos a rodear más. Traemos esos proyectiles que se nos quedaron atrás, que creo que no tienen proyectil ya, están sin nada. Vamos a inspirar por acá la fuerza. Vale, no es en área, solamente inspira una unidad o dos. Vale, vamos a tratar de perseguir esa unidad de lanceros que hay allá. Avanzamos. Bien, por aquí se nos está descuadrando un poco la cosa. Una pelota de hoplitas. A ver, dicen. Mejora el flanco con tus caballos. Bien, muchas gracias a los que están hablando con el chico que habla en inglés. Díganle que estoy contento de que esté aquí, pero que lamentablemente no le entiendo. Y si él dice algo importante, dígame porfa para enterarme. ¿Vale? Se lo agradezco. Vamos a seguir. Avanzamos. Esto que venga por aquí. Esto que cargue contra estos. Y estos que avancen en columna. Los putos lanceros esos nos van a atacar a la caballería. Vale, y se dieron media vuelta. Y que se enfrentan a los triarios. Excelente. Vale, esta unidad va a caer en breve. Vamos con estos lanceros por aquí. Hay algunas unidades que se me quedaron atrás, como pueden ver. Porque como estaba distraído respondiendo. Total, bueno, no importa, porque como no es una campaña que estoy haciendo desde cero. Me encanta la música que está sonando, es tan épica. Bien, vamos a seguir por acá. Ya vencimos a esta gente. Vamos a pasar ahora contra la caballería. Vamos allí. A ver qué dicen. Federico dice. Ah, están hablando en inglés. Corvus dice jaja. Fernando dice, ¿qué piensas de Atila? No vamos a hablar de historia ahora en ese particular, y menos de temas off-topic, Fernando. Estamos ahora analizando un mod que trata de la guerra, de las guerras púnicas, ¿no? Comienza con las guerras púnicas. Estamos en la batalla de Sama ahora mismo. Vale, ya aquí arrasamos. Vamos a dejar estos combatiendo aquí. Vale, que persigan esa unidad. Me encanta. Esto que siga hacia el fondo. Estas unidades que avancen. Vamos a hacer una carga en breve. Esto que se reagrupe, jodo. Miren cómo se ve el polvo y las partículas en el fondo. Se ve magnífico. Bueno, vamos a avanzar. Esto que venga. Mucha gente define este juego como, o sea, este mod como lo que debería ser el Rome
lo que debió hacer el Rome al momento de salida. Le cargamos por acá. Vienen las cargas. Fíjense cómo viene la cohorte esa de Sanitas de Sosi. Los socios de Roma. Salimos. Esto que cargue por acá. Hay una pelota por aquí importante. Alguna unidad de proyectiles. Vamos a enfrentarla a lo que tenemos de proyectil también. Y toca seguir haciendo cargas. Cargas y cargas para poder neutralizar definitivamente a estos enemigos. Vale, se están retirando por aquí. Ahí por lo general se ven algunas escenas interesantes. Si no hay otro hombre que la tape, siempre se ven escenas interesantes de las animaciones de combate. Cuestión que se extraña en casi todos los Total War nuevos. Vale, vamos a atacar la retaguardia de estas unidades. Una pelota aquí enorme. A ver. Dice, I did unlike this for now. Good night. And good luck. Dice, bueno, algo de buenas noches y buena suerte, ¿no? Muchas gracias. Thank you so much. Dice, lo que dijo es que mañana le escribas al Discord. Vale, ¿y cómo se llama él en Discord? ¿Se llama así tal cual? Supongo es parte de los desarrolladores del mod. Bien. Dice, acabo de llegar al directo, Greco. Tiene muy buena pinta el mod. Así es, ale, ale. Federico dice, goodbye. Vale. Goodbye, thank you so much. Es lo poco que sé de inglés, ¿no? Soy un desastre. Si yo supiera inglés, gente, sabría el triple de historia de lo que sé. Por la cantidad de contenido que se consigue en inglés. Pero como soy un cabezota, que si no se entretiene no aprende, entonces por eso no he aprendido el idioma de los anglos. Vale, viene el combate por aquí. Y es demasiado, es precioso. No tengo palabras. Tengo que comentar cada cosa y me voy dispersando. Bien. Dice, no problem. Dice, good day, Deutsch, o sea, alemán. Instead de Google Translate. Vale, perfecto. No sé cómo se llama él en Discord. Que me escriba él a mí. Si me ve por ahí, que me escriba. Y yo le respondo y uso traductor para poder entenderme, ¿vale? Si no me equivoco, yo creo que él es uno de los desarrolladores. Así que bueno, un honor que esté por acá también. Bueno, gente, eso ha sido Roma. Vamos a ver más o menos las cositas que hay allí en... Ah, vale, está el nombre. Voy a hacer una captura de pantalla por acá. Dice, más tarde haces otro directo. Sí, más tarde vamos a ir al Troy. Total War Troy. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, thank you so much. Lo escribió tal cual como se pronuncia. Bueno, con Z, ¿no? Que sea thank you. Bien. Bueno, hay muchas cositas interesantes en este mod, como por ejemplo... Bueno, aquí está la victoria, ¿no? Podemos matar a los cautivos o podemos sumarlos a nuestra fuerza, ¿no? No, convertirlos en esclavos. Dicen, enslave the enemy, esclavizar al enemigo. O podemos conseguir dinero, ¿no? Pero perdemos integridad. Entonces yo creo que lo mejor sería precisamente esclavizarlos, ¿no? Bien, otra cosa interesante que podríamos ver también es la batalla naval, porque hay una batalla naval ahí cerca. Vamos a perseguir a Aníbal. Dice, ¿seguros de que ese mod se actualiza? El mod simplemente con... Sí, exactamente, es que yo lo tuve que hacer. Te lo digo por experiencia propia. Tuve que hacerlo así. Bien, vamos a acabar con esto. Acabamos con Aníbal, el bárbaro. Dice, porque ya lo hice, pero cuando volví a suscribirme no cargaba. Simplemente decía automáticamente como cargando. Tienes que esperar y tener paciencia. Tú, mira, entra al juego, busca la data, elimina todo lo que sea Ancient Empire viejo. Vuélvete a suscribir a las partes. Y ahí depende también de tu internet. Si tu internet es un poco malo, vas a tener que más o menos darle varias veces hasta que empiece a descargar. Dice, si es él, es uno de los soñadores. Qué bueno. Me siento honrado de que haya estado por acá viendo este directo de este canal tan pequeño. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Vamos a ver. Vamos a la batalla naval, gente. Mira, por aquí ganamos habilidad. Entonces podemos mejorar algunos aspectos de la fuerza. Esto es una cosa que me encanta de la Tila. Lástima que el Romeo no lo tiene tan explícito. Y es que puedes... o sea, son muchas cosas las que puedes mejorar.
para tener un ejército súper fuerte, súper poderoso. Entonces, bueno, vamos a colocar esto por aquí. ¿Expertos en qué? La más experiencia de combate a las unidades de infantería. Por lo menos sé lo que es melee, ¿no? Tenemos otro punto. Esto de orden público. Esto de acá queda. Más 5 de capacidad de movimiento. Me encanta. Bien. Yo he pensado que cuando me vaya a hacer una campaña en este juego, me voy a hacer unas fichas con traducciones. Para no tener problemas, pues, para poder más o menos comentar en detalle cada cosa, porque hay muchas cosas que se me pueden escapar precisamente por mi incompetencia con el inglés. Vale, colocar por aquí World Warrior. Veamos, vamos a la batalla. Una cosa preciosa que tiene el mod, una de tantas, ¿no? Porque el mod, como ustedes ven, es una belleza total. Es que los barcos, como el Atila, tienen velas. Dice, por lo que he entendido, él decía que era un desarrollador, developer, y supongo que ansiaba saber cuál era tu opinión del mod, por ello que quería hablar por Discord. Ah, vale, entiendo. Dice, claro, Corbus, entendí lo mismo. Mucha voluntad le pone para meterse en un canal de idioma que no conoce. Sí, bueno, quiere ver mi opinión, pero bueno, no sé si ustedes le dijeron que yo estaba flipando, porque estoy flipando en colores. Yo me imagino que la sensación que yo estoy sintiendo ahora es la misma sensación que tiene alguien que está completamente drogado con éxtasis. O sea, es algo así muy exultante. Porque me encanta, o sea, es que es precioso, ¿no? Ustedes pueden ver. Y ojalá pudiera mostrarles el gema. Lo que pasa es que no sé por qué se pone blanca la pantalla. Supongo que cuando pueda hablar con él le preguntaré. Recuerdo que en el otro grabador, en el Action, sí se podía ver bien. Dice Federico, mi inglés es muy malo. Apenas leo algo, pero tipo... yo también, o sea, me quedo pegado con algunas palabras que no las conozco. Por algún motivo se quedó pegado esto. No sé si va a avanzar o no. Supuestamente ya cargó. Veamos. Dice Greco, si vas a hacer una campaña, te puedo dar unos tips para que no fracases. Sí, te lo agradecería mucho. Escríbemelos a Discord, porfa. Mándame un mensaje privado a Discord y coloca ahí todos los tips que tú consideres pertinentes. Y ahí yo los leo con detenimiento. Porque aquí en el chat es un poquito complicado que de repente te presten mucha atención. Por lo que, bueno, hay tantos comentarios, tantas cosas que hay en pantalla también. Si me lo mandas a privado es mejor. Bueno, esto se quedó pegado. No sé si será un bug. Esperemos que ande. Porque lo interesante del... la experiencia de la batalla naval en este mod es mejor que en el Rome, porque en el Rome, como ustedes recordarán, las velas prácticamente no las usan, en cambio aquí sí, entonces se ve más natural. Además, los efectos del mar, el efecto de fuego de la Tila, mejora muchísimo respecto al Rome. Y creo que sí, creo que se bugueó, gente. Creo que se bugueó la batalla naval, porque bueno, ya debería haber empezado. Vamos a ver, vamos a salir de aquí. Coño, el problema del Atila es que no se puede salir. O sea, cuando se buguea a veces se queda así, no se puede salir. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. A ver si abro esto. No me abre tampoco. Sí, está súper bugueada. La batalla naval no va a andar. De repente las batallas navales habrá que hacerlas como en el Rome 1. Básicamente salirse y ya, ¿no? O sea, hacerlas automáticas. Ahora voy a cerrar esto. Veamos si puedo. La única opción que tendría sería simular que estoy apagando el computador. Vamos a ver. Dice apagando el equipo. Voy a cancelarlo en el último minuto. Tiene que aparecer aquí, ¿estás seguro? Ahí cancelo, muy bien. Ya, ahora sí salió la Tila. Digo que no. Vamos otra vez a entrar. Voy a compartir pantalla, gente. Para que vean cuáles son las partes que se deben instalar, ¿vale? A ver, ¿qué más dicen por acá? Sí, le dijimos que estaba feliz de que estuviera viéndote a ti y por el mod tan bello. Muchas gracias, Federico. Leo Bangochea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice, saludos de Uruguay. Saludos de Chile, Leo. Bienvenido a mi canal. Ray Wolf, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, al tabulador, ojalá... bien. Bueno, ya nos salimos. Vamos ahora a compartir pantalla. Por acá, captura de pantalla. Y vamos a entrar, ¿vale? Vamos a entrar al Atila. Para el que me preguntó cuáles son las partes que se deben
en qué orden debe ir, aquí lo van a ver, ¿vale? Vamos a ver. Si ustedes prestan atención a todo lo que tengo en el escritorio, van a notar algo raro, algo muy raro. Bien, aquí, Action, aquí estaría. Ancient Empire Supplied System 2.0, Region Update. Ancient Empire 2.0 parte 1 y Ancient Empire parte 2, Models y Assets. No conviene, por ahora, meter submods de nada, ¿vale? Si meten submods de otra cosa, se les va a joder. ¿Por qué? Porque es un mod delicado, puede ser inestable. Ya vieron que la batalla naval no quiso cargar nunca. Entonces eso para que no inventen, ¿no? Para que no se les esté crashando ni nada. Mejor disfruten el mod como está y de repente al mes hayan algunos submods interesantes. Si la gente, la comunidad les fascina el mod, lo más probable es que hagan submods pronto. Bueno, aquí decimos que sí. Vamos allá. Dice, ¿cuál es tu fondo de pantalla? Me encanta. Mira, un día buscando imágenes para las efemerías del mundo antiguo lo encontré. Lo descargué y lo puse, pero no sé cómo se encuentra. Rocampo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, no todo podía ser perfecto en el mod. Sí, bueno, es que acaba de salir, ¿no? Supongo que esto lo irán reportando. Yo ahora supongo que podré ir al grupo de ellos en Discord y decirles, hey, no me anduvo. A ver qué más dicen por acá. Manri47 dice, grande Greco, llevo poco tiempo en el canal y es genial. History Total War, hace tiempo no veía un canal así. Saludos, bro. Muchas gracias, Manri, bienvenido. Bien, ya estamos de nuevo. No sé si se subió el volumen, parece que sí. Sí, se subió. Está a tope. Bien, venimos acá entonces a Gran Campaña. Ya vimos a Roma. No pudimos detallar demasiado el tema de la gestión. Ya por lo menos vieron una batalla. Vamos a ver otra facción, ¿vale? Vamos a ver una facción tan interesante como, por ejemplo, Egipto, puede ser. No sé si Egipto comienza con alguna gran batalla de una. El territorio es extensísimo, o sea, se nota que es un imperio, ¿no? Imperio Ptolemaico. Ptolemaique Basilea, ¿no? Bien. Dinastía, o sea, Basileo quiere decir soberano. A ver, ¿qué dicen por acá? Grey Wolf Gaming, eso del game que estabas mostrando antes, donde salían cosas de gráficos, ¿puede servir para cualquier Total War? Sirve para el Rome 2 y para el Attila, pero por algún motivo el OBS no lo lee como debería, y es una tristeza total porque, coño, nos perdemos algo interesante. Dice Jamie, chido. Bien, ya arreglé ese fallo. Pero por lo que hemos visto ahora es un 10 de 10, claro, o sea, si tú tienes una flota poderosa, puedes resolver con eso, ¿no? Puedes resolver tranquilamente vamos a ver, mira, ves, ese es el problema, si activo se pone esto, si activo el Gema, se activa, no sé si hay alguna alternativa. Grey Wolf, vamos a hablarlo, porque yo sé que tú sabes algo de inglés y de repente lo podemos solucionar, de repente hacemos un equipo por allí interesante de algunos suscriptores para poder activar el Gema en el OBS para poder ver a plenitud todo esto. Vamos a desactivarlo nuevamente para que no tengamos ese problema. Gustavo, bienvenido. Dice Greco, ¿el mod tiene campaña o son solo batallas? No, son campaña. Esto es campaña. Bueno, fíjate, aquí te aparece introducción. Introducción Region Update. O sea, a la actualización como tal. Te va a salir en todas las campañas. Te pone en contexto qué es lo que está pasando en el reino en cuestión. Bueno, en los reinos más importantes. Te coloca una misión. Una misión algo aquí de Oxirrinco. ¿Qué pasó con Oxirrinco? Oxirrinco es acá, ellos son rebeldes, vale. Ya, vamos a ver. Vamos a mover esta fuerza para acá. Aquí sí vamos a poder ver más o menos algunas dinámicas de campaña. Vamos a ver. Vamos a juntar esta fuerza. Ya, pero ¿quién es el rey aquí? Vamos a ver quién es el rey. Tleptolemo. Tleptolemo no puede ser el rey. ¿En serio? Tleptolemo es el rey. Sí, es el líder de la facción. Ya, ¿y dónde está por acá? Coño. Bueno, no importa. Vamos a tratar de identificarlo. Cómanos. Este se llama Cómanos y este se llama Escopas de Etolia. Ya, parece que el reino está aquí. Debe estar en otra parte. Mm.
Qué raro. Raro, raro, muy raro. Bueno, no importa, vamos a, como dije, a juntar esto. Pasamos fuerzas para acá. Este lo desbandamos para no tener gastos. Que hay que economizar, gente, siempre hay que economizar. Vamos a ver si nos falta alguna de estas unidades para conocerla. Estos serían Genoi turióforos, vale, son turióforos. Reclutamos dos turióforos, arqueros. Arqueros egipcios, Toxotai. Y estos supongo que son jabalineros. Bueno, vamos a reclutar ese par de esas cuantas unidades. Tenemos números rojos ahora mismo. Y como siempre en el Atila hay que asignar cargos y cuestiones. A este hombre, que es el soberano, podemos hacer que se case, ¿no? Seek wife, o sea, buscar esposa, si no me equivoco. Bien. A ver, ¿qué más dicen por acá? Dice Okis. Muy bien. Dice, en cualquier momento Greco empala. no, no, no llegaría a ese extremo. Pero sí es insoportable. Es horrible. O sea, a mí que no me gusta ni de paso que me jode los videos. Pero no, nunca llegaría a ese tipo de extremos. Porque te genera, por decirlo de alguna manera, mal karma. Ya, lo que pasa es que los perros son como los niños chicos, ¿me entiendes? O sea, como los niños en general. Si tú tienes un niño o estás cerca de un niño o tienes un familiar, un hermanito, lo que sea, o eres padre, o lo que sea, y no lo disciplinas, va a hacer lo que da la puta gana. Y eso es un caos. Entonces, más o menos fue lo que pasó. Pues, lamentablemente, al animalejo no se le educó y hace escándalo porque sí. Bueno, es muy raro que aparezca incluso el rey así. No sé si de repente cuando lo pongan en un ejército va a aparecer armadura. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Habría que mirar los edificios. Tenemos aquí buena cantidad de alimentos, 154. ¿Qué es esto? Un puerto. Esto consume 20 de comida y nos da más 20% por industria. Vamos a colocar esto. ¿Y esto qué es? Heptastaión. El puerto de Alejandría, muy bien, me encanta. Consume 20 también, tendríamos menos 40. Tendríamos entonces 114 puntos. Convendría quizás colocar un templo, ¿no? Tenemos el mausoleón, que es el templo a Serapis, donde está la gran biblioteca. Esto que es Berenice produce sal, si no me equivoco. Ya. Para poder potenciar eso, el acurón, grana, esto es para el grano. Vamos a ver, biblioteca, explanada sacra, Herón, vale, el Herón que nos da, por cuestión cultural, nos beneficia la cultura, o colocamos algo que nos permita sacar tropas. O sea, por aquí podemos, mira, me encanta también el hecho de que hayan rescatado los iconos y las imágenes del Rome 1. A ver, esto es fortaleza militar. Te permite sacar unidades de proyectil, ¿no? Sí, proyectil y sí, puro proyectil. Vamos a colocar una de estas que dice Eforellas Estratopedón. Muy bien, que es una especie de cuartel de infantería pesada. Tenemos un firme control en Jerusalén. Aquí son judíos, o sea, no son paganos, obviamente. Probablemente tengamos algún problema ahí más adelante. Tenemos una flota por acá. Una cosa que distinguía mucho a la facción ptolemaica, al imperio ptolemaico, era sus flotas. Tenía unas flotas muy poderosas. Vamos a ver la diplomacia. Veamos, por aquí. Quizás podíamos llevarnos bien con Filipo, ¿no? Matrimonio. No, dice que no le interesa matrimonio. Vale, quizás acuerdo comercial. Tampoco. Tampoco les gusta. Estos son africanos. Podríamos negociar con ellos mientras tanto, no de forma indefinida, solamente para conseguir algunos recursos adicionales mientras tanto. Vamos a ver, los bizantinos. Bueno, bizantinos, estos serían los colonos de Megara. A ver, ¿qué dicen por acá? Estoy congelado. Vale, vamos a. Es la cámara. Vamos a ver cómo lo soluciono, de verdad que me congelé. A ver, por aquí estar. Vale, ahora sí, muy bien. Continuamos, gente, continuamos. A ver, la colonia de Bizancio de Megara. Veamos, acuerdo. No quieren comerciar con nosotros. Estos que son como bereberes, bueno, son bárbaros.
Estos quieren, pero a la vez también quieren un pago adicional. Vamos a hacerlo. Sí, ¿por qué no? Para tener un acuerdo comercial por allí y un pacto de no agresión con Creta. Tenemos un pacto de no agresión. Veamos. Alianza defensiva. No, no le interesa. Con la Liga Aquea. Les explico más o menos este contexto en Grecia, ¿vale? Cuando Aníbal Barca se le ocurre emprender su guerra contra Roma, Macedonia, la Macedonia de Filipo V, le presta ayuda a Aníbal, le manda tropas incluso, como mercenarias, obviamente le iban a pagar y eso. ¿Qué ocurre? Que en la parte de Grecia, o sea, lo que sería Etolia, Acaya, Corinto, o sea, toda la Grecia en general, había algunas ciudades que eran favorables a Macedonia, pero había muchas que no. Esas ciudades que no eran favorables a la expansión de Macedonia se pasaron al bando romano, ¿vale? O sea que esta facción, el Koinontos Archaion, debería en teoría ser aliado natural de Roma, de la República Romana. Y Roma, una vez que acabe con Cartago, debería pasar a la conquista de Macedonia, ¿vale? Ese es más o menos el contexto. Si ustedes juegan con Roma, pueden hacer eso, ¿vale? Dice, sí, cámara quieta. A ver, ¿qué más dicen por acá? ¿Ese rey de Egipto viene de Alejandro Magno? Sí, bueno, de Alejandro no, sino de los generales de Alejandro. De Ptolomeo Lago. Fabri 17, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, hola, Greco. ¿Te gustaría aprender a usar la espada? Yo sé usar la espada. A ver, ¿qué más dicen por acá? Dice, ahí te envié tips al Discord. Muchas gracias, Vaigo. Bien, de uno de sus generales, así es. Conquistemos Bizancio. Habrá guerras entonces. Hola, Reco, ¿te gustaría? Eso lo leí ya. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver con quién más podemos colocar una alianza o lo que sea. Con los Nazamones. Con gentes del África allí. Del Sahara. Con Pérgamo. Con Pérgamo nos deberíamos llevar como el culo, ¿vale? O sea, Pérgamo. Sí. Otro dato histórico. Resulta que en Egipto se producía el papiro. Había un monopolio de la producción de papiro. Y con el papiro, obviamente, escribían los libros de todo el mundo antiguo. ¿Qué ocurre? Que en Pérgamo también había una biblioteca muy famosa. Y los egipcios, para no ceder su primacía, o sea, bueno, los egipcios láguidas, o sea, los macedonios que gobernaban Egipto, para no ceder su supremacía, hicieron un bloqueo de papiro a Pérgamo. Entonces Pérgamo, para poder seguir produciendo conocimientos, seguir produciendo libros y demás, inventan el pergamino. Pergamino viene de Pérgamo, ¿vale? Eso es un dato que es de este periodo. Bien, vamos a seguir. Por acá con los nabateos podríamos llegar a algún tipo de negociación. Las buenas negociaciones. A ver, vamos a por aquí. Mira, aceptaron, perfecto. Con el reino de Saba, no. Con esta gente, estos también son árabes. Vamos a hablar con ellos, a ver. A ver si se puede. No se puede. Con Roma podríamos llevarnos bien, ojo. Tampoco. No quieren. Y tenemos guerra con Sofoenis, que son por acá a la zona de Armenia. Son armenios. De hecho, te colocan el icono de Armenia del Rome 1. Y estos son los rebeldes del sur. El Tashemau. Y se llama Irgonafor. Y que coño, el nombre es rarísimo. No sé dónde coño lo sacaron, pero no suena griego. Vale, el próximo turno atacamos entonces el sur y vemos qué tal está esto. Nos falta, bueno, la investigación, fíjense la investigación, tenemos muchas cosas. Podemos colocar aquí reformas Machinmoy, que son para el ejército. O podríamos colocar culto dinástico, ¿no? Culto al rey. Nos daría influencia en el estado y más 5% en conform culture. No sé muy bien qué es esto, pero bueno, obviamente es bueno. Vamos con lo de arriba, ¿vale? Que nos da más... nos reduce el descontento popular y después vamos por lo otro, que es el culto divino. Y tenemos que asignar algunos edictos. Vamos a ver, podemos organizar juegos, consume comida. Aquí tenemos problemas de comida en esta provincia, en Sicilia, Licia y Panfilia, al sur de Anatolia. Así que convendría colocar algo que de alimento, por ejemplo esto, que da más 30 de alimento. Vamos a colocar esta cuestión para solucionar ese problema y no tener rebeliones más adelante. A ver, en Asia, la península, bueno, la parte jonia de la península anatólica, se conoce como Asia. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos buena alimentación, tenemos un cuartel. Veamos. Comercio de esclavos, ¿no?
generaría algún problema con el orden público. Tenemos menos 13 orden público, no me conviene. Y esto. Más 15 descontento. Bueno, la asimilación cultural. Veamos qué me conviene. Yo creo que lo que más me conviene es el tema de los juegos, ¿vale? Pero consumimos 20. No sé si va a estar en menos 10 la provincia luego. Hay que revisarlo. Vale, y por acá, Arabia. Bueno, Arabia te parece Jerusalén, ¿no? Debería ser Levante sirio palestino. Vamos a colocar por acá, a ver. Aquí tenemos problemas de comida. O sea, si fuera por mí que se jodan estos. Pero bueno, vamos a... No queremos que haya una rebelión. Vamos a colocar entonces algo que nos dé alimento. 30 de alimento, más 30 de alimento. Ya, y esta gente que tiene aquí. A ver, ¿esto qué es? Vale. Quiero colocar un templo aquí a Zeus Salvador. Y fíjense qué interesante. La imagen que aparece allí en pequeño la sacaron directamente de Assassin's Creed. De Assassin's Creed Odyssey. A ver, ¿qué más dicen? Dicen jaja, ajá. Sí, porque eso del Fabri 17 de la espada fue doble sentido. Dice, descubrí este canal por Total War y final me he quedado por el amor incondicional de aprender historia. Qué bueno, Corbux. Dar like al directo, así es. Muchas gracias, Rocampo. Bien, vamos entonces a pasar turno. Creo que ya tengo todo listo y lo bueno es que para el siguiente turno vamos a tener más 395. O sea que ya podemos tener una economía floreciente. En Egipto nos faltó colocar algo, que tenemos full comida. Podemos tratar de vender comida, ¿no? Vamos a ver. Menos 77 y nos daría ingresos. Más 23. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a tratar de creo que esto es Seal. Si no me equivoco, Seal Food. Coño, esto me va a soltar copyright. Está sonando música de un ensamble griega. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale. Sí, es lo que tiene a veces este tipo de mods que le meten música que queda muy bien para jugar. Pero para grabarlo y subirlo a YouTube después te da problemas de copyright. Espero que no. Bien. Pero sí, lo que está sonando es de un ensamble. De hecho, yo suelo escuchar mucho esa música. Cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando o sencillamente cuando ando por allí y estoy tranquilo, suelo colocar música así. Música muy mediterránea. Bien. Cartago y Roma, Hate Settlement of Terms. O sea, ¿términos de qué? Términos de la guerra, ¿no? Bueno, aquí está Cartago, Force Reliquia. Bueno, te aparece la reseña, ¿no? De que ganó Roma y tal, que Cartago fue derrotado, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un decreto por aquí. Vamos a ver cómo quedó el poder. Veamos. Tenemos los cargos, ¿no? La bulle y el hipostrategos. Perfecto. Los gobernadores también, pero creo que nos falta gente, así que vamos a asignar. No me deja. ¿Por qué no me deja? Debe ser por el tema de imperio. Debe ser que me faltan puntos para hacerlo. ¿Cómo está Sirene, por cierto? Sirene. En Sirene tenemos 165. Pero no controlamos la región completa. Vale. Tenemos por acá pueblo conquistado, dice. Conquer people. Podemos colocar nombre estrategia civil... Aliados del faraón o militar. No me deja colocar aliados del faraón. Vamos a colocar esto civil. Me gustaría más colocar lo otro, gente. Lo de aliado del faraón. Porque a ver. Sí, me gustaría más colocar esto, pero me hace falta dinero para colocarlo. Vale, vamos a pasar a la batalla, que es lo interesante aquí. Como esto es una revisión del mod, después de ver esto vamos a ver Macedonia, vamos a ver otras facciones. Vamos a ver otro tipo de unidades. Bien, dice... LOL, aún tienes que actualizar en inglés para que se lean los nombres, ¿verdad? Sí, tiene que estar en inglés siempre, si no, no se ve nada. Un problema. Dice Leonardo, ¿hasta qué siglo has llegado en este mod? Oye, no creo que haya pasado el siglo. Yo jugué varios turnos antes, el año pasado o antepasado, y no pude terminar de jugarlo porque había problemas. Había problemas de que se crashaba. Bien, aquí tenemos un asedio. Tenemos que colocar algún tipo de... Coño. Dice que ganarían ellos, ¿no? Vamos a asediarlos mientras tanto.
Una cosa positiva que tiene el mod es que no te penaliza por estar asediando. Miren, eso que está sonando se llama Sinaulia Pánica o algo así. Sinaulia es música, recreación de música antigua. Bien, aquí en para Intonión vamos a colocar algo interesante, como por ejemplo un templo. Sí, un templo. Terreno sagrado era lo que quería colocar antes. El Herón, no. ¿Dónde está el templo? ¿O será que ya hay templo? ¿O será que no se puede colocar templo aquí? Buleuterión, Consejo de la Bulé. Parece que no se puede colocar templo. Ah, sí, aquí está. Explanada sagrada. Y esto lo vamos a mejorar para conseguir más alimento aquí en Cirenaica. Lo bueno de esto es que tenemos exceso de alimento. Y creo que sería buena idea sacar un ejército acá, pero no puedo hacerlo hasta que no acabe con los rebeldes que están ahí en Oxirrinco. Oxirrinco es un lugar muy interesante de Egipto, donde se han encontrado muchísimos papiros. Papiros de escritos griegos. Parece que hay una gran biblioteca por allí o que alguien se le ocurrió guardarlos al final de la antigüedad. Dice, pero con Roma se llega a la edad imperial. Sí, existen las unidades imperiales. Bueno, aquí hay batalla. Da lo mismo si gano o pierdo, ¿vale? Es para ver las unidades. Aviso. Dice, para ese problema del nombre en inglés, recomendar el submod Ancient Empire Faction Rename Submod. Ya, entiendo. Te coloca el nombre en latín, ¿no? O en griego. Sí, podría ser. El problema es que no quiero meterle submods, gente, porque no sé si me va a crachar o si va a dar algún error. Esperaría que avisen que han actualizado los submods. Bien, vamos a juntar los piqueros por aquí. Ahí están. Tienen todas las picas, ¿no? Parece que sí. Los tureos en los flancos. Aquí hay un problema con estas unidades. Se dan cuenta que no se distingue mucho. Tienes que acercarte para que se vean. O sea, es como estás muy lejos y no se distingue. No sé por qué será. Bueno, vamos a colocar las unidades de proyectil delante. Delante de todo, con capacidad retirada. La caballería pesada y la infantería. El general está en infantería. ¿Qué infantería es esta, por cierto? Parece que son peltastas reales. Mira, y el general corresponde a los gráficos, pues como tal, o sea, lo hicieron tal cual. Tiene la misma cara que el que aparece allí. Y caballería que estaba por allá lejísimo. ¿Caballería proyectil o son qué tipo de caballería? Parece que sí tienen proyectil porque veo la barra azul llena. Sí, son proyectil. Y por acá tenemos otra caballería que también es de proyectil, pero es de tipo helenístico. Lástima que no se puede ver muy bien el color. Si tuviéramos puesto el mod bien, el mod de Gema, se vería hermosísimo. Yo voy a tratar de grabar alguna batalla con el mod Gema para que ustedes puedan apreciar al 100% todo. Bien, vamos a movernos. Ahí van los piqueros. Tenemos muchos piqueros cutres. Esto es carroña. Y los piqueros buenos creo que son estos de acá. Sí, estos son los piqueros buenos. Bien. Lástima que no les puedo mostrar la batalla personalizada porque tengo que eliminar una carpeta como me dijo por ahí, creo que Vaigo. Vale, vamos a pasar a la ofensiva. Las unidades de caballería pesada vamos a dejarlas en esta parte de este terreno alto. Y con las unidades ligeras de caballería vamos a tratar de acosar al enemigo. Vamos a aprovechar allí para ir desgastando. Mira, vamos a hacer un grupo con esto, grupo número 1. El general tiene una habilidad que es para formar con escudo. Bien. La falange se ve que avanza como un poco desorganizada. Vamos a ver si se puede solucionar. Quizás haciendo un grupo. Vamos a formarla por aquí. Que forme rápido. Ahí andan las unidades. Parece que me lanzaron una habilidad que me desmoralizó o por algún motivo se desmoralizaron esta gente. Parece que es porque está muy cerca de combate cuerpo a cuerpo, no lo sé. Bueno, pero ahí podemos ir disparándole algunos proyectiles.
creo. Vamos a ver si se puede. Vale, sí, podemos disparar, perfecto. Nos replegamos. Tengo las unidades de proyectil muy adelante. Vamos a tratar de rodearles. Coño, me están pillando. Están por alcanzarme. Pero estamos disparándoles muy bien por detrás. Vale, vamos a salir. Vamos a salir. No. Que me están persiguiendo. Perdimos alguna unidad, no, pero tampoco es tan grave. Lo importante es que le estamos bajando las unidades a esta gente y podemos cargar ahora con caballería pesada. Y sencillamente nos olvidamos de ellos y ya. Pasamos al ataque. Muy bien, por acá. Vamos a disparar. Perdimos una unidad de proyectil. Y la falange, vamos a hacer que avance ahora. Grupo número 2. Coño, eso se desorganizó completamente. Ahí, grupo número 2. Correcto, correcto. Ya la caballería hizo su trabajo. El enemigo se desbandó. Podemos ir disparando desde aquí. Nos mandaron unidades, ¿de qué tipo? Parece que son... Uf, mira ese, cómo le llegó un... en el pleno pecho. Una jabalina. Vale. Se están retirando ya, no desperdiciemos proyectil. Pasamos a por los siguientes. Todavía sigue combatiendo la caballería enemiga. Vamos a tratar de sacar nuestra caballería proyectil allí. Vale, seguimos disparándoles a estos. Le estamos bajando los números. Menuda lluvia de proyectil. Y viene al fondo la falange. Vale, esto que se repliegue. Salimos de aquí. Podría combatir, pero no me interesa combatir todavía, sino hacerlo con la falange. Vale, avanzamos. Avanzamos. Ahí se están dando media vuelta a estos. Vale, pillaron a mi caballería de proyectil. Qué cagada. Vamos a traer la otra de vuelta. Por lo menos me quedaron dos. Esto que vaya por esta unidad y que le dispare. Esto que avance por aquí. El general también que haga lo propio. Vamos con esa buena falange. La falange cutre por aquí. Parece que esos son piedras o qué. No sé qué son lo que me están disparando los otros. Y bueno, la escabechina. Entrando en combatir las unidades de infantería con espada. Eso es un problema porque pasan a través de la pica y igualmente no, nos masacran. A movernos por aquí. Vale, esto que venga para acá. ¿Qué pasó con la caballería? Triunfó ya por fin. Vamos a tratar de acosar al enemigo con esto. Con los proyectiles. Va a ser el grupo número uno todavía. Esto que se repliegue porque nos están disparando. Vamos a por los proyectiles. ¿Qué les está pareciendo el mote? ¿Les gusta? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Ahí están las falanges chocando. Supongo que mi falange tiene las de ganar, ¿no? Vale, estamos reventando estas unidades. Hay que salir de aquí porque hay lanceros. Vamos a por las unidades de proyectil. Me reventaron una unidad de... de falange, así que vamos a pasar rápido para allá. Obviando las unidades de proyectil que hay aquí.
Avanzamos. Se está retirando una unidad nuestra por acá. El general tiene proyectil también. Vamos a pararlo acá para ver si puede disparar para allá. Esto que haga blanco aquí. Coño, qué problema con el ruido. Nos movemos. Esto que venga a presionar esta posición. Vamos con esa falange. ¿Se acuerdan que la batalla decía que perdía, no? Vale, pero estamos ganando ahí con la falange. Esto que avance. La falange que avance también. Vamos con las buenas falanges. Esto que ataque aquí. Esto que avance. Esto que también ataque por acá, que es infantería ligera. Que media vuelta y avanzar. Coño, me dejé la caballería ahí. El manqueo, pues. Caballería contra pica. Bueno, pero sirvió para ralentizar un poco esa formación enemiga. Vamos ganando por aquí. Todavía queda bastante combate. Entramos a saco en esta posición. A ver, esto que ataque aquí. Nos renta. Esto que salga para que no vayan a matar a los caballos con las picas. Hay que rodear esa posición. Vamos a pasar ahora contra los proyectiles. Bien, maravilloso. Los combates de falange son complicados a veces. Sobre todo porque las falanges a veces no hacen lo que se supone que deberían hacer. Vale, el general tiene algunas habilidades, pero por algún motivo no las puede activar todavía. Vamos a avanzar con esto. Esto que se encarguen de eliminar estas unidades. Hay una de falange que regresó. El general enemigo está combatiendo por aquí. Los proyectiles que vayan a por estos. Vale, vamos a tratar de distraerles. Joder. Rápido, rápido, rápido. Coño, me pillaron igual. Me pillaron igual aquí con tres unidades. Voy a tratar de poner la falange igual. Me quería reagruparme. No pude hacerlo. ¿Por qué dices Roma invicta si eres griego, coño? A ver, esto que venga por acá. Dice Augusto Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Realmente sí que parece un Rome 3, menudo mod, así es. Es un mod tremendo, o sea, esto es una cosa impresionante a todas las escalas posibles. Bueno, aquí nos jodieron, vamos a tratar de mantener esa posición mientras tanto. Esta caballería que avance por aquí, estos que vengan a por el general. Ahí está el combate. Imagínense cómo se ve con el Gema. El problema es que el Gema no sé cómo hacer para que lo vea y se lo reconozca. A ver, ¿qué más dicen ustedes? Sí, amigo, no te olvides de revisar si con estas actualizaciones las picas ya funcionan correctamente. Bueno, yo veo que sí, que están funcionando correctamente. Yo mantuve la formación y de momento parece que va bien la cosa con las picas. A ver, la caballería que caza a estos hombres. Atacamos aquí. Avanzamos por acá. Esta quiero sacarla para poder reformarla de nuevo porque le había quitado la formación de pica. Mira a ese hombre cómo lo mataron allí. Al pobre. Coño, pero retírate, joder. Vamos a cargar aquí con estos arqueros solamente para detener a esta formación enemiga y poder reformar las picas. Hay que detenerlos allí un poco. No, ya estoy perdiendo esa unidad. Joder, perdí esa unidad ahí tontamente. Por haber quitado la formación un minuto. Vamos a perseguir a estos que se están retirando. Esta unidad que venga por el flanco. O que cargue, mejor que cargue. Veamos. Vale, estos están llegando ya.
Algunas picas han vuelto. Esto que dispare para acá. A mí me parece que ahí la pica está funcionando como debe ser. O sea, va avanzando poco a poco. Pero yo creo que la pica siempre tienes que... O sea, la formación de piquero siempre tienes que moverla manualmente. Siempre tienes que ponerla donde tú quieres. Donde vas a sacarle mayor provecho. No puedes dejar... No puedes dejarla sola. Por eso que decía antes que las batallas de pica son complicadas. Por esa particularidad. Veamos. Estos parece que ya están en condiciones. Esta caballería vamos a sacarla antes de que se retire. Bueno, se retiró igual. Vale. No sé por qué el general no puede usar habilidades todavía. No sé si tiene que ser jinete o qué para que funcione eso. En fin. Vamos a tratar de rodear a estos piqueros. Los piqueros egipcios. Vamos a rodearlos y vamos a pasar ataque por acá. Vamos en columna, evitando allí los piqueros. Un poco por acá. Estos que avance por aquí. Estos que vengan para acá para joder a estos. Y estos que se metan aquí en la brecha. Vamos a tratar de pasar por la brecha. Y hacer una carga bastante interesante en la retaguardia enemiga. Mira, por ahí nos van a pillar. Sí, nos pillaron, joder. Vale, cargamos allá. Dirección opuesta. Cargamos contra estos otros. Estos piqueros están un poco desanimados. Se están retirando, joder. Vamos a seguir disparando aquí. Esto que venga a distraerles. Vamos a entrar en combate por acá. Esto que ataque aquí. Y los proyectiles que sigan disparando a esta unidad. Se desmoraliza nada. Solamente tratar de lanzarse contra un ataque de piqueros. Contra una formación de piqueros se van desanimando. Pero lo bueno es que le estamos cogiendo el flanco ahí con los proyectiles. Vale. Aquí puedes ver la formación de piqueros, lo que están haciendo. Cómo van empujando. Poco a poco, pero los otros no se están moviendo. O sea, para poder sacarle provecho a esto, tienes que moverlo manualmente, como decía. Fíjate bien la formación. Y lo colocas justo detrás. Ya, vamos a salir con la caballería. Para hacer unas cargas sucesivas. Se me están desmoralizando los caballos, joder. Vale, atacamos aquí. Se están retirando ya. Perfecto, tenemos la victoria. Ahí está. Vimos Egipto, vimos a Roma también. Mónica, bienvenida. Dice, con todos los intentos de Roma y de su tecnología, ¿por qué no se les ocurrió crear estribos para los caballos? Por el estilo, no era necesario en ese momento. Podrías enseñar cómo se instala el gema. Después te lo digo por mensaje, no es complicado. Bien, a ver qué me dice por acá. Dice, al menos la caballería Tila y el Rome tiene un mejor tiempo de reacción que en otros Total War. A ver qué más dicen por acá, por lo que he llegado a usarlo. José Soto, bienvenido. Dice de Coman. A ver si más adelante u otro día nos enseñas cómo es eso del Gema Mod para el Ancient Empire. Algunos nos comprendemos. No comprendemos cómo se descarga el Gema o se usa correctamente. Haz una review del mod del Minor Faction Revenge. Yo ya lo hice, creo. No me acuerdo. Lo que pasa es que eso era el Empire y tampoco... O sea, yo les dije a mucha gente que no me interesaba jugar con facciones menores. La única facción menor que me llama la atención es la de Grecia, pero... Es que el mod tiene muchos errores históricos, entonces ya por ahí no me llama la atención colocarlo. El mod ese de facciones pequeñas, del Empire. Bueno, aquí vamos a cargarnos a todos los enemigos. Los mandamos al Hades. Y vamos a... Voy a mostrarles cómo es lo del Gema, ¿vale? Porque me interesa que varios de ustedes no se conocían, Mónica, no se conocían. En época imperial no. Se conocieron en época bizantina, pero a referencia. No se conocieron como tal Roma y China. Vamos a mostrarles cómo va eso, ¿vale? Porque a mí me interesa sobre todo que mis suscriptores más cercanos, los amigos con los que están ahí en el grupo constantemente, que aprendan a utilizarlo y luego me digan, me transmitan ese conocimiento, ¿vale?
Déjenme un segundo identificar bien aquí en el buscador de Google exactamente dónde está el enlace, ¿vale? Por aquí vamos a entrar. Grandiosa victoria, dice Corbux. Muchas gracias, Corbux. Ajá. Vamos a seleccionar el enlace, lo voy a compartir por aquí. Pegar y entrar. Y compartir pantalla. Captura de ventana. No. Captura de pantalla, sí. Captura de pantalla, muy bien. Ajá, présteme atención. Esto que ustedes ven acá es Total War Center. Este enlace está en la descripción, ¿vale? No, no está sacado, no, no es del otro mundo, o sea, está allí. Hay que poner esto en inglés, ¿vale? Hay que quitar la traducción. Este es el GEMA, ¿vale? GEM se llama. Dice Lucifer Hacks Graphics en Transit Mode, ¿no? Eso es GEM. Bien. Hay que abrir todo esto para identificar dónde están las imágenes, dónde está el mod como tal. Veamos. Veamos, veamos, veamos por aquí. Fíjense cómo se ve el mapa con el GEM. Genial. A ver, acá. Vale, estos son gráficos varios. Miren cómo. Es impresionante. O sea, se ve muy realista. Algunos gráficos son tan buenos como los del Three Kingdoms. Bien, esto es la parte. Dice download e instalación. ¿Vale? Descarga e instalación. Ustedes vienen acá y seleccionan esto, dice Download the File, ¿no? O sea, descargar el archivo. Y se abre automáticamente una cuestión de Made in Fire. Y de hecho se está descargando inmediatamente, como pueden ver. Se descarga esto, ¿no? Aquí dice guión 1 porque yo ya lo descargué, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer como que lo vamos a instalar, ¿vale? Para que ustedes puedan ver bien y quede como tutorial. Después podría incluso hasta extraer esto y subirlo aparte para que la comunidad hispana sepa cómo se hace. Bueno, una vez que lo hemos descargado, venimos acá a abrir y aparece esta ventana, ¿no? Que dice Tips, is the game, tal, 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 1.0.9 instalación, ¿no? Entonces aquí nos aparece la dirección, carpeta de destino. Dice programa files por 86, Steam Maps, Commons, GAN folder, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tienen aquí, le dan a extraer, ¿vale? Y él se extrae. Dice, ese mismo es el que sirve para el ROME 2. Así es. Ya te muestro cómo se hace eso. Como ya lo tengo instalado, no sé qué coño se hizo. A ver, creo que está por acá. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Vale, déjenme un segundo que voy a buscarlo. Voy a buscarlo, déjenme. Vamos a colocar otra pantalla mientras tanto y voy a buscarlo rápidamente el programa. El programa que acabo de instalar que se llama GEM, ¿vale? Eso debería estar en disco local C, archivos de programas, Steam Maps, Common y el que dice Game Folder, ¿vale? Entonces aquí aparece esto, ya les voy a mostrar. Ahora sí voy a para atrás a pasar esto. Ocultar, mostrar captura de pantalla, bien. Fíjense, aquí tenemos la carpeta, ¿vale? Esta carpeta, como dije, está en Steam Maps Common Folder. Este es el nombre, se llama Game Folder, ¿vale? Esto es importante. Una vez que están aquí adentro, tienen que darle a esta cosita, que es básicamente el menú, ¿vale? Esto que ustedes ven acá es el menú. Y aquí ustedes sencillamente manipulan esto y en base a lo que vayan tocando, fíjense que hay de todo, ¿no? Aquí dice general, sombras básicas, sombras adicionales para los efectos de filmación, la luz, no sé qué es esto, creo que son los lentes, o sea, para el tipo de lente, creo que si no me equivoco es algo así. El motion blur, esto es para la intensidad, o sea, como para que las esquinas tengan o no tengan una especie de desenfoque. Esto es impresionante, sobre todo para hacer microdocumentales, que es lo estoy haciendo últimamente, ¿no? Y bueno, aquí hay de todo, pero yo no sé cómo hacer para activar esto. Y que no desaparezca que no aparezca una pantalla blanca. Eso es lo que no sé.
Espéreme un poco, ¿vale? Espéreme un poco. No me tardo. Vale, ya estamos por acá. No sé si me escuchan. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, yo espero que con eso, no sé si Rengolf copió todo. Y los demás, para que sepan cómo se hace, es importante instalarlo de esa manera. El archivo como tal queda dentro de la carpeta, pero ustedes pueden crear obviamente acceso directo. Y se llama GemFX Configurator. Ese es el programa como tal, ¿vale? Es el importante. Está el enlace en la descripción del vídeo. Lo pueden ver muy fácilmente. El primer enlace, los primeros tres enlaces son de... son del mod como tal, y el otro dice Gema Mod, ¿vale? Y te manda directo a la carpeta de... bueno, a la página de Total War Center. Bien, vamos a continuar con la campaña. Bueno, con la campaña no, esto ya... aquí ya hicimos lo que íbamos a hacer. Vamos a masacrar a esta gente. Dice, si se te escucha bien, por cierto. Y el imperial estuvo por ahí conmigo hace rato, con el almuerzo y eso. Mira, me derrotaron. Bueno, no importa. Básicamente ya vimos la facción. Vamos a salir de acá y vamos a ver otra facción, ¿vale? Bien, así es, amigo. Luego, ¿cómo lo hago para que funcione el Rome 2? Ah, coño, ¿verdad? Déjame ver si te lo puedo mostrar ahora mismo. Dame un segundo. Un segundo... Si no me equivoco, tú tienes que especificar que, en qué juego quieres que funcione. Pero no me acuerdo. No me acuerdo bien cómo es que se hace. No sé si en teoría te va a funcionar con cualquiera o si tienes que especificarlo. Creo que hay una parte para especificarlo, si no me equivoco. Intensidad, importar configuración, Nate. No recuerdo muy bien, Greywolf, pero... te recomiendo que entres a la página de Total War Center y ahí está todo bien explicado. Mira, voy a compartir la pantalla. Captura de pantalla. Aquí está todo bien explicado, ¿ves? Aquí te dice Romeo's Total War instalación. Download the file. Bueno, vamos a ver si puedo traducir para entender todo lo que dice. Dice, solo para hacer una vez, descarga el archivo. Si el enlace no funciona, haz lo siguiente. Haz clic derecho en el enlace. Bueno, esto es para descargar el archivo como tal. Descomprima el archivo instalador, inicia instalador y señale la ubicación a su Rome 2 Total War. O sea que ahí parece que instalarlo dentro de Rome 2. Aquí está, Steam Maps Commons, Guerra Total Rome 2. O sea, tienes que instalarlo dentro de Rome 2 para que te funcione con Rome 2. ¿Vale? Eso es importante. Y tienes que suscribirte a Steam porque en Steam... está este mod. Lo malo es que el mod de Steam está desactualizado. Como puedes ver, te aparece aquí que la última actualización fue el 7 de agosto de 2015. Pero con el programa se puede poner los gráficos actuales, pues. O sea, no hay problema con eso. Debe ser que es muy pesado y muy complicado para activarlo directamente desde Steam, como estamos acostumbrados con otros. Bien. ¿Qué dicen por acá? Falopandilla, dice Greco, ¿no juegas Total War Warhammer? No, no juego Warhammer, solamente históricos. Más adelante veremos si juego Warhammer, pero más adelante se verá. Obviamente al estar en el partner de Creative Assembly me lo van a regalar. Y voy a poder comentarlo. Pero no sé si de repente haga campaña o si me entusiasme demasiado, porque como es fantasía, ustedes saben que a mí la fantasía no me apasiona. Para mí la historia es infinitamente más interesante que cualquier cosa de fantasía. Y para fantasía, mejor mitología. O sea, ese es mi parecer personal. No obstante, como digo, probablemente por mi compromiso con Total War, por mi compromiso con Creative Assembly, por ser parte del partner, cuando salga el juego, probablemente me lo den mucho antes. Me lo van a regalar, ¿vale? Por el canal y por todo eso. Entonces voy a mostrarlo porque... ¿por qué no? Analizar las facciones, ver qué traen, ver...
a grosso modo. Pero de ahí hacer campaña, entusiasmarme con una campaña, hay que ver. Cualquier cosa yo lo voy a estar avisando, ¿no? Obviamente. Les agradecería que no me insistan, que me dejen fluir, ¿vale? Que me dejen ver si lo hago o no lo hago, ya yo decidiré. ¿Vale? Bien, vamos a entrar aquí a Gran Campaña. Vamos a ver, ya vimos a Roma, ya vimos a Egipto, por ejemplo. Podríamos ver a Macedonia, pero básicamente es lo mismo, o sea, son falanges y tal. A ver, ciudades estado griegas. Está el Koinonjar. Bueno, alguien me pidió que jugara con griegos, ¿no? Podríamos hacerlo. Podríamos jugar con griegos. Dígame rápido, ¿qué quieren? ¿Pérgamo o griegos de Grecia? Si juego con griegos de Grecia, creo que hay una facción por ahí estilo nómada a la que derrotar. Y creo que si juego con Pérgamo son falanges y podría luchar contra Gálatas o algo así. Dice, la parte 2 de Ancient Empire pesa más de 7. Yo no tengo idea, porque como se descarga sola por Steam, no ve cuánto pesaba. Dice que a Greco no le gusta mucho. O sea, no me gusta porque es fantasía, porque la fantasía es repetitiva. O sea, para mí la fantasía ideal es Tolkien y todo lo que vino después de Tolkien es como que una copia de elementos de él. No obstante, Warhammer tiene cosas interesantes. Si Total War no tuviera juegos históricos, si Total War no tuviera juegos históricos, probablemente Warhammer fuera mi juego favorito porque justamente es Total War. Pero como no es así y tengo mucho que escoger de historia, entonces sencillamente prefiero ir por los históricos. Pero repito, para que no se me malentienda, por mi compromiso con la comunidad de Total War, por mi compromiso con el partner de Creative Assembly y Total War en general, por ser parte del partner, seguramente me lo dan con acceso anticipado cuando salga, antes de que salga, obviamente, cuando esté en fechas próximas. Y obviamente lo voy a analizar y lo voy a comentar con ustedes, ¿vale? Ajá, pero Grecia de Grecia o porque Pérgamo también es Grecia. Grecia de Grecia o Pérgamo, que son griegos de Anatolia. Supongo que se refieren a Grecia de Grecia, ¿no? Al Koinon to Harjayon. Bueno, aquí dice Confederación Griega y tal. Ciudades griegas, ciudades estado griegas. Vamos a entrar. No hay hoplitas, ojo. No hay hoplitas. Estos son tureos. Básicamente en época helenística el hoplita tal y como lo conocemos perdió su funcionalidad en la guerra. Eran muy poco eficaces y se implementó más el uso del tureo, que es este escudo ovalado. Bien. Bueno, aquí nos da una introducción. Dice la Liga Aquea es una federación de ciudades-estado griegas en el norte y en el centro del Peloponeso entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo, que combina política combina política, representación de estados. Bueno, en fin, esto se lo puedo explicar yo mismo, ¿no? O sea, básicamente lo que les estaba diciendo antes cuando estábamos en la campaña de Egipto, que les mostré el mapa en general, les hablaba acerca de, bueno, las facciones griegas que estuvieron en contra de Macedonia y a favor de Roma. Lamentablemente aquí solo tenemos Corinto, ni siquiera está Atenas, ¿no? Atenas aparece aquí como un símbolo en el mapa. No está Atenas, solo Corinto. Y creo que no tengo otro territorio más allá de este, ¿no? O sea, recuerda el Rome 1. En el Rome 1 que tenías una sola, o sea, tenías ciudades, estados griegas, como una facción única. Fabri 17 pregunta qué opino sobre Bárbaros de Netflix. No me gusta. Ni siquiera la vi. No tengo Netflix. Bien. Veamos. Tengo un ejército por acá que está compuesto por falanges. Dice Eklektoi Hajayo Falangitai. Bien, vamos a colocar lanceros con tureo. Una más de honderos y una de Genoi Tarantinoi Hipeis. O sea, caballería tarentina. Bien, ¿qué más? Más tureo será. Sí, más tureo. Más tres unidades de tureo, una más de honderos y una más de caballería para tener dos en total. Creo que el general está montado en.
Creo que el general no es infantería, ¿no? Sí, son turióforos. Esta es la facción a la que tendríamos que enfrentarnos en teoría, pero tiene un ejército súper potente, 17 unidades. Nosotros tenemos ahora, solamente podemos tener 11 y tendríamos que pasar varios turnos para tener el resto. Aparece aquí que es una polis, o el capital helénica, y tenemos 81 de alimento. Tendríamos que conquistar Dyrrhachium, que pertenece a Roma, y Pela, que pertenece a Macedonia. O sea, es un follón esto. Esto es un follón. Vamos a ver con quién nos llevamos bien. Nos llevamos bien con Macedonia. Liga Aquea, Macedonia. Sí, la Liga Etolia fue la que era favorable a Roma. Y la Liga Aquea, que era de Corinto, era favorable a Macedonia. O sea, aquí somos aliados de esta gente. Tratado comercial dice que sí, podemos cobrarle por esto. No quiere pagar tanto. 700. 450. Han aceptado, muy bien. Con los dálmatas. O sea, la campaña griega. Yo les digo la verdad, yo no jugaría con Grecia, ¿vale? Porque históricamente no hicieron nada, ¿vale? O sea, más hizo el Imperio Ptolemaico, el Imperio Seléucida, Pérgamo incluso. Pero bueno, ya que ustedes pidieron esto, vamos para que vean las unidades, que deben ser muy parecidas a las que vimos en Egipto, solo que son europeos, pues. A ver, este hombre, ¿qué puedo hacer con él? No puedo hacer nada, ¿no? Está sin experiencia. A ver, este hombre, vamos a colocar aquí los hipoestrategos y en el consejo de la bulé. Bien, y por acá un gobernador que va a ser de la familia también. Perfecto. No puedo colocar edicto, si sí puedo. ¿Qué vamos a colocar de edicto? Vamos a colocar algo que me permita más unidades, ¿no? Puede ser reclutar dos unidades más. Parece que ya puedo, de hecho. Ah, no, el siguiente turno va a parecer que voy a poder hacerlo. Ya, más diplomacia con la República Romana. La caemos como el culo, ¿no? No quieren. Sí, porque Roma está con la Liga Etolia. Vamos a investigar por acá. Incentivos mercenarios o independencia griega da más orden público. Vamos por independencia griega. Los griegos siempre querían ser independientes, ¿no? Pero estaban jodidos porque habían poderosos imperios cercas que se lo iban a impedir. Dice, las imágenes de los edificios son del Rome 1, así es. Gabriel Mota dice, por lo menos el Rome 1 tenía Esparta, Atenas, Corinto y Apolonia. Sí, lo que pasa es que, claro, el mapa que tenemos actualmente es de la Tila y en ese mapa no hay mucho que ver. O sea, Grecia en la época de la Tila, que es la época de Honorio, básicamente era una provincia romana triste, que estaba en decadencia porque se estaba cristianizando y porque andaban cargándose los templos. Las ciudades habían pasado ya no habían ciudades-estado como tal. Era una super provincia romana que regía sobre todas las otras ciudades, que eran, entre comillas, más o menos independientes porque podían tener algunos matices en cuanto a sus leyes. Vale, hacemos un decreto por acá. Vamos a ver qué podemos hacer porque quiero pasar a la acción, pero creo que no se puede de momento. Tenemos 11 unidades. Aunque sí podría pasar a la acción, gente. Con mercenarios. Turióforos etolios. Gálatas. Toraquitai. Estos son. Creo que son falanges. No, no son falanges. Son jabalina y espada. A ver, ¿esto qué es? Turióforo también. Armas de asedio. No, es una exageración. Tesalios, caballería tesalia. Muy famosa en la antigüedad. Arqueros cretenses, sí, arqueros cretenses. Sí, podemos hacer un ejército mercenario con tal de acabar con esta gente ya, sin tiempo que perder. Mercenarios galos también. Y vamos a una batalla, ¿vale? Son los únicos que quedan y eso te lleva luego a un conflicto con Pérgamo. Mira, se retiraron. Hay que ir ahora a perseguirles. Solo que ahora no contamos con los refuerzos de la ciudad. Ah, pero va a ser interesante, ¿no? Vamos allá. Gabriel dice, ajá, yo solo leí ya. Mónica dice, ¿sabes hablar latín? Y te pregunto si todos en el Imperio Romano lo hablaban. No, probablemente había gente que no lo hablaba. Y esa gente que no lo hablaba no era ciudadana, obviamente. Pero yo creo que no saber latín en el Imperio Romano era estar jodido, ¿no? Si vivías en la parte occidental del Imperio. Si vivías en la parte oriental tenías que saber griego, sí o sí. O estaba jodido. Ser lobo dice, hubiese sido interesante jugar con Cartago, aunque los diadocos en sus campañas son geniales. El juego arregló la falange de picas. Más o menos.
es lo que probamos antes cuando estaba con Egipto, y lo vamos a ver probablemente ahora también, porque también hay falange. La falange tú la mandas a atacar y tienes que cuadrarla manualmente. O sea, yo eso es un problema, ¿no? Obviamente, porque tendrías que microgestionar más aún. Sí, es complicado. Es complicado la tila por esos aspectos. Bien, vamos a la batalla. Lo malo es que el enemigo está tomado por culo, está lejísimo. Así que nada, vamos a ir poco a poco para allá. Poco a poco avancemos. Vamos a ver esa caballería. Caballería gala. Caballería Tesalia. Vamos a ver ahora la falange aquea, o acaya, mejor dicho. Ahí va, tiene la alfa de Acaya. Los turióforos. Vamos a ver, algunos tienen yelmo ilirio, por lo que puedo ver. A ver, Greywolf dice: estoy probando el Gemma en el Rome 2 y no me funciona. Así que eso me sacó dos veces y no me actualizó el Gemma en Steam. Tienes que meterte el Gemma de Steam, no. Tienes que activarlo, sí. Tienes que tenerlo activo. Pero tienes que instalar el programa este. Ay, coño. Ahora te hablo porque es muy complicadito hacerlo mientras tengo esto en pantalla. Ahora te explico bien, Greywolf. No te preocupes. Lo hablamos por WhatsApp. Vamos a ver por acá arriba con esa caballería. Vamos a ver las unidades de este ejército. Son turióforos todos. O sea que eso es jabalina a saco. Un problema gordo. Mira este tío que tiene unos yelmos azules. Está bugueado, mira. Tienen como una especie de tic nervioso que les hace irse por al lado. Ya. Vamos a ver. Traigamos a la caballería tarentina hacia este extremo. Vamos a movernos. Tremendo mapa, o sea, me da curiosidad lo grande que es. Grupo número 1, vamos a ponerlo por acá. En esta ladera. Grupo número 2, por aquí. Toda la caballería para acá. Grupo número 3. Y la caballería tarentina va a ser grupo número 4. Para tener bastante movilidad. Bien. En este directo habían 40 personas en vivo hace rato. Ahora quedan 18. Así que bueno, probamos a esta gente. De repente probamos otra facción más si llega más gente. Y eso. ¿Vale? Supongo que muchos de los que se van es porque están en España, y en España ya creo que están en la de madrugada, si no me equivoco. Vamos a avanzar por aquí por el flanco. Quiero acosar un poco con la caballería de jabalina tarentina. Aquí están tratando de replegarse. Se están reformando. Mira, estos son hoplitas. Hoplitas de Sicilia. Pero algunos han dejado de usar el oplón, o el aspis, mejor dicho, y están usando el tureo. Me encanta el color, o sea, estos mods son geniales porque el mundo antiguo era así, era muy colorido. Bien, avancemos por acá. Gente, les recuerdo que todos aquellos que quieran participar en el canal activamente en los proyectos de historia y demás, pueden hacerlo a través del Patreon, ¿vale? Ese es el mecanismo regular para apoyar el canal con diferentes cantidades. A ver, Ser Lobo dice: la mayoría de tus seguidores son españoles. Tengo un gran porcentaje de seguidores españoles, o sea, según la estadística de YouTube. Vale, vamos a movernos por aquí. Ya que no me hacen puto caso porque tenemos puesta la habilidad esta de escaramuza. Ojito que hay unidades que tienen tureo. Y el tureo implica jabalinas. Vamos disparándoles acá, acosándoles.
Mierda. Caballería nos va a perseguir. Nos van a esa jabalina también. Nos mataron algunos caballos. Bueno, tienen algunas unidades escondidas ahí en el bosque. Veamos. Tenemos proyectiles. Que es el grupo número 2. Vamos a avanzar con ellos por aquí. Bien, movemos la caballería. Me encanta lo que estoy viendo. Que tengo una oportunidad brillante. Vamos a por ellos. Ya se jodieron. En teoría. Hay que venir por acá también al ataque. A ver, grupo número 2 que dispara aquí. Vamos a por estos. Carguen, coño. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Carguen, joder. A la carga, joder. Vale, hicimos un sándwich aquí. Se fueron, perfecto. Vamos a por la caballería ahora. Bellísima la música del Rome. Del Rome 1. Arqueros cretenses, disparo incendiario. Grupo número 1 que avance. No sé si los arqueros ya van a empezar a disparar proyectil incendiario. No lo sé. El general está por ahí en ese grupo número 3. Vamos a dejarlo por aquí. Nos están disparando jabalina. Mierda. Los lanceros se fueron por los caballos. Hay que salir de ahí ya. Vale, toca seguir disparando en esta posición. Nos están cargando. Avanzamos. Me equivoqué de botón. Dice, yo soy de Argentina, sí, sí, Rocampo es de Argentina. Siempre está con un buen mate. Atacan aquí, muy bien, a la carga. Zeus, Salvador y Victoria. A por ellos. Vale, ha comenzado la batalla. La caballería, joder, está en peligro. Hay que sacarla. A ver, proyectiles, disparen para acá. Está un poquito jodida la batalla. Porque hay muchas tropas aquí en esta parte. Hay que ver cómo lo neutralizamos. Bien, hay varios enemigos que se están retirando ya. Si logramos incendiar el bosque. Vale, avanzamos. A ver si hay que asegurarse de que el clip salga. Veamos. Esto que dispara aquí, estos que atacan a esta unidad porque probablemente nos atacan el flanco. La caballería. Vamos a moverla ahora para que entre en la retaguardia del enemigo. Movernos por allá. La unidad general está junto con la caballería, así que vamos a separarla. Grupo número 7. Y la caballería tiene que ser toda grupo número 3. Vale, nos movemos. A ver, hay que juntar esto por aquí así. Grupo número 3 dijimos, muy bien. Esto que ataque la retaguardia enemiga. Perdimos una unidad de falange. La falange es súper delicada. Muy fácil perder falange. Vamos a tratar de avasallar al enemigo aquí en esta posición. A través de la colina. Venían los disparos incendiarios contra la caballería. Cambiamos el tipo de proyectil. Bueno, el general está combatiendo. Levantamos la moral de los hombres. Avanzamos con esto.
Ese flanco no va nada bien. Básicamente por la cantidad de tropas que hay ahí de proyectil. Que nos están fusilando a la falange. Vale, esta gente se está colocando nerviosa. Y tiene razón porque van a ser enviados a la Hades con mucha crueldad. Vamos media vuelta por aquí. Nos están lanzando jabalinas. Cargamos con los galos. Creo que los galos tienen habilidad especial. No, no tienen nada. Ninguno tiene. Vale, nos movemos, que ya ganamos aquí. Vamos hacia el otro flanco que está complicado. Vamos cargando. Esto que avance. Esto que avance también. Nos movemos. A ver, proyectiles, grupo número 2 que dispare acá. Esta unidad que avance. Estos que sigan combatiendo aquí. Estos que disparen acá. Bien. La caballería sigue avanzando. Sigue persiguiendo las unidades. Excelente. Vamos a rodear esta posición. Nos movemos. Vamos a ver si puedo hacer una maniobra envolvente por aquí. José Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, el único que no me gusta de la Tila es el sistema de moral que posee. Es más propenso que una unidad se desbande. Sí. Pero se compensa con habilidades especiales. Con habilidades especiales puedes hacer que no se retiren. Dice que la Tila es así, es jodido, pero da gusto. Yo sufría mucho con la Tila. Ese yunque martillo, así es. Yunque martillo, excelente. Bien, aunque me gustaría seguir, gente, aquí son las 22:04 y debería comer algo, ¿vale? Yo creo que hemos podido hacer una buena semblanza del mod, porque vimos a Roma, vimos una facción helenística y vimos una facción griega. Facción romana, facción helenística y facción helénica. Bueno, me queda agradecerles a todos los que estuvieron. Este directo ha tenido una recepción impresionante. Así que bueno, espero que sigan acá para el próximo directo que haremos la misma noche de hoy. Del Troya Total War. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dar a like si no lo han hecho todavía. De compartir con la gente que les gusta Total War. Y nos vemos en la próxima.